Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu Padre, suena y aúdes sobre
Como rocío mi palabra, como Dios mismo sobre la tierra, como seno.
admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, y admirable es tu nombre, en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, en la boca de los niños de pecho. Has sacado una lanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplas el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. De la carta a los romanos. Bendecid a los que os persigan, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin aparecer grandezas, atraídos más bien por el humilde. Santos.
Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle intensamente diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante, para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios y Padre nuestro, que abres las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes, haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras necesidades y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos hoy con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para que nos enseñe nuestra Maestra a vivir cerca del Señor, a injertarnos en el cuerpo de la Iglesia y a vivir con alegría los misterios que hoy vamos a participar. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos el clero de la parroquia, el cabildo y el clero, para celebrar al Señor y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. También hoy nos unimos a la celebración de nuestros hermanos maristas que celebran sus primeros 200 años de vida al servicio de la niñez, al servicio de Dios en nuestros niños. Educar a los niños amándolos, como decía Marcelino de Champagne. Hoy pedimos al Señor por todos ustedes, por esta hermandad
Pedimos que el Señor los siga iluminando y les dé la alegría de vivir junto con nuestra niñez y seguir creciendo en edad, sabiduría, prudencia y gracia. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen a través de los medios de comunicación. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empeñaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Oh.
corazón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. El Señor es el Señor, los mandamientos. Yo soy tu siervo, instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñame, Señor, los mandamientos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, en este año de la misericordia se nos ha propuesto cruzar una puerta. Y el símbolo lo tenemos ahí a la entrada de la basílica, pero es un símbolo. Es entrar no mágicamente, sino entrar espiritualmente a la gracia del Señor, a su misericordia. Pasar del umbral de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad. De un mundo sin Dios, cruzar el umbral y hacernos hijos de Dios. Esa conciencia de ser hijos de Dios y responderle. Podemos decir, ya pasé la puerta, qué bueno, pero la puerta espiritual también hay que cruzarla. Sí, y podemos decir, ya me confesé, qué bueno, es un primer paso, pero no es todo. Podemos alegrarnos, ya eché toda la basura, toda la que venía cargando, años. Vine y me desahogué, ok. Pero ahora qué, ¿cuál es el siguiente paso? Ya recibimos la misericordia de Dios. También hemos comenzado a meditarla, pero también hay que transmitirla. Recibir, meditar y comprometernos. Es lo que propiamente hoy el Evangelio nos viene a decir. No se alegren de que los demonios los han sometido. No se alegren simplemente de la confesión. Ahora vayan y cumplan la voluntad de mi Padre. Nos envía el Señor y nos envía de una manera sencilla y alegre. Gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a la gente sencilla. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la humildad de su sierva. Nuestra Madre también nos enseña ese camino. Nos enseña que nos debemos de comprometer, decirle sí, pero con sencillez, con humildad, con alegría. Nos pide un compromiso humilde, pero un compromiso. Quien no se hace como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy, hermanos, también tenemos que meditar esa circunstancia, porque tenemos que actuar como niños, no niños caprichosos, no niños berrinchudos, no niños que recogen lo que encuentran, la basura, y hasta se la meten a la boca, sino la sencillez de un niño que toma la mano de su padre, la sencillez de aquel que se siente seguro, amado, aquel que siente que ha confiado todo en los brazos de su padre, de su madre. Y es a lo que venimos a hacer, a confiarnos a Dios y a confiarnos a nuestra madre. Tenemos que volver a ser niños en la sencillez, en la humildad, y escuchar las palabras de Dios, pero para ponerlas en práctica. Eso podríamos contemplarlo hoy con la misma santa que estamos celebrando, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Santa Teresita, como le decimos con cariño. Hace 15 años que vinieron sus reliquias a México, llenaban las iglesias para contemplarla. Ya la miramos, ahora hay que poner en práctica lo que ella misma vivió con esa sencillez. Aquella mujer que después, cuando estaban estudiando, una hermana del convento decía, ella santa, pues si nada más hizo lo que tenía que hacer, pues exactamente, tenemos que hacer, pero hacer lo que tenemos que hacer. No inventar otras cosas, sino en esa humildad. Vino a abrirnos los ojos de que la santidad
no son obras grandes, sino la sencillez de cada día. ¿A cuántos ha iluminado? ¿A cuántos ha inspirado? Con esa sencillez, las misiones hoy confiadas bajo su patrocinio. Los papas después del Concilio Vaticano, todos la han mencionado. Aquella mujer que buscó la sencillez de un niño nacido en un pesebre y por eso tomó el nombre del niño Jesús, pero también de la Santa Faz con un compromiso hasta la cruz, aunque duela. Y un amor que no duele no es amor, nos decía ella misma. Lo mismo que nos dirá Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Y conste que Teresa de Calcuta tomó el nombre de Teresa por Teresa del Niño Jesús. Hermanos, es un compromiso de todos los días. Los papás que sufren para sacar a sus hijos adelante. No optamos por el masoquismo, optamos por el ofrecimiento, optamos por el amor, aunque el amor tenga que doler. En esa sencillez de esa niña, de esa mujer, de esa gran santa que hizo caer rosas sobre el mundo, las rosas de una fragancia nueva del amor de Dios. Esas rosas que nosotros contemplamos de una manera singular aquí en el Tepeyac, a través de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la mujer sencilla. Esas rosas que hoy tenemos que contemplar con la familia marista. Más de 3,000 hermanos alrededor del mundo. Y conste que Marcelino de Champagnat empezó con un grupito, pero un grupito que sabía amar. Servir a Dios en la niñez y educar a la niñez con amor. Esa frase de él con el lema, a Jesús por María. Hoy debe resonar y grabarlo, lacrarlo en el corazón para volver a retomar el impulso de esta aventura que empezó en la sencillez y que hoy con esa misma sencillez vuelve a decirle al Señor, aquí estoy. Que nos ilumine pues la presencia de San Marcelino, la presencia de Santa Teresita y bajo la protección de nuestra Madre Santísima, vivamos la misión que el Señor nos ha dado, ir a ser testigos del amor, a predicar su evangelio con sencillez, con humildad. Dios nos bendiga. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Unamos a cada petición diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos de la Congregación de los Hermanos Maristas, por su bicentenario, oremos. Te rogamos, óyenos.
por nosotros, para que el Señor nos conceda imitar con sencillez y amor el camino de infancia que nos mostró Santa Teresa del Niño Jesús. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Por nuestro hermano sacerdote Miguel Ángel Contreras en su cumpleaños, para que el Señor lo siga haciendo crecer en edad, sabiduría y santidad, roguemos. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Corazón palpita,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Paz, San Marcelino Champañán, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, enciende en nosotros la fuerza de aquel amor con el que Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.